El informe presentado recogió puntos esenciales como la necesidad de incorporar a los jóvenes. Adaptar las actividades al contexto actual deviene tarea imprescindible para que de esta forma los nuevos asociados se identifiquen con los procesos que desarrollan al interior de la Unión. El presidente de la sección de base, que es el que está dentro del centro de trabajo, tiene que estar con sus jóvenes, darle a conocer qué es la UNAI, porque eso está dentro de las estrategias de la sociedad. ¿Quién es la UNAI? ¿Qué me aporta la UNAI? Ven conmigo a participar en la UNAI. Es decir, motivarlo y darle a conocer qué hace nuestra organización. Hay que reunirlos a todos y ver cuál es la línea de sus deseos, qué aspiran, qué quieren y cómo hacerlo. Asimismo, se resaltó el resultado de investigaciones presentadas en el 13º Salón Nacional de Arquitectura, donde el territorio tuvo amplia participación. Durante el intercambio se exhortó a explotar el espectro de servicios sociales que la entidad puede prestar, puesto que solo el 6% de los asociados realiza acciones de asesoría. Que en estos momentos, a partir de todo esto que está haciendo el país, que en lo personal pienso que es para bien de la sociedad cubana y del pueblo cubano, es para bien. Nosotros vamos a buscar las vías y aprovecharlas, porque el conocimiento que hay aquí en la cabeza y en experiencia, como profesionales que somos, como arquitectos que somos, y los años de trabajo que tenemos. Mire, señores, eso hay que aprovecharlo, tanto para aportar el servicio como para recibir nosotros esa estimulación que estabas hablando, monetaria, que hace falta. La ONAI hacía sus contratos legales con empresas y aprovechaba todo este caudal y la gente estaba motivada. Los más viejos aquí no sabemos. La ONAI de hoy no se parece en nada a la ONAI de hace 20 años atrás. En este sentido, se plantearon inquietudes relacionadas con las posibilidades de ampliar las propuestas a empresas y actores privados y de esta forma llegar a mayor cantidad de sectores, lo que también influirá en la generación de ingresos. Actualmente, los objetivos de trabajo se encaminan a retomar las actividades y servicios dentro de la provincia, así como a la creación de espacios para la superación profesional de los afiliados. Alien Armas Enríquez, Notisur.